4 horas, las mantienen dentro de la boca, las van haciendo dar vueltas. Cuando los alcaloides que tienen la hoja de coca entran al cuerpo, no sienten hambre, no sienten sueño, ¿no? Les da una sensación de fortaleza y están en un nivel estable de hidratación, por lo que no necesitan ni beber mucha agua ni salir a luz constante, ¿no? Entonces con esto se mantiene, ¿no? Ellos utilizan estas otras materias, digamos. Estos catalizadores en pequeñas proporciones, más que suficiente, junto con la hoja de coca. Y la forma en que se hacen estos catalizadores es que esta papa, oca, quinoa, diferentes, se van quemando y se van raspando. Entonces se van haciendo como una masa. Y al ser quemados, lo que ayudan es que los alcaloides que tiene la hoja de coca entren más rápido al cuerpo. También utilizan o consumen esto que ellos conocen como el pituncho o maitunco, ¿no? Hay muchos más grandes que esto. A esos más grandes les llaman maituncos y a estos que estamos viendo ahora se llaman pituncos. Esto es un tabaco rubio negro, mezclado con un poco de canela y clavo de olor, envuelto en papel en forma artesanal, ¿no? Una de las cosas que ellos también consumen es el alcohol potable de caña, 96% de pureza, ¿no? 96% de pureza, 4% de agua. Esto para los rituales que realizan ellos, lo consumen puro, ¿no? Esto es bastante fuerte, ¿no? Entonces, normalmente ellos, la forma de consumo incluso que ellos tienen, ¿no? Una tapa, principalmente para rituales, primero siempre la madre tierra, la pachamama. Van libando, van echando, esto es lo que se llama la chaya, y después posteriormente, salud. Aquí tenemos lo que es la dinamita, el TNT, todo químico, todo bueno, más los componentes que tiene, que si ustedes notan es como una masa, no es como una plastilina, se podría decir, ¿no? Esto es lo que se utiliza para hacer las detonaciones. Si esto yo lo agarro y lo golpeo con fuerza o lo dejo caer, no revienta, necesita otros componentes para poder reaccionar, ¿no? Dentro de los otros componentes que necesito para poder reaccionar está la mecha o guía. La mecha o guía, que son hilos de resina envueltos, un centro de pólvora y una cubierta plástica. Esta cubierta plástica y los hilos de resina más el centro de pólvora le da la propiedad a esta mecha que si yo lo enciendo y esto se queda bajo el agua o yo lo meto bajo el agua, esto no se apaga, continúa encendido, ¿no? Va a continuar. Entonces la única forma, si yo no quisiera que haya la detonación, sería de cortar, ¿no? Antes de que llegue a este lugar, ¿no? Aquí en Potosí, cuando el precio del mineral sube, todas las personas, sean albañiles, peluqueros, sastres, estudiantes, ¿no? Se van a trabajar a la mina, ¿no? ¿Por qué? Porque se gana bien, ¿no? El cerro como cerro pertenece al Estado, sí, pero hay muchas cooperativas como también mineros libres. Hay minas estatales que pertenecen al Estado, que el Estado va designando dónde se va a trabajar, a qué nivel, de qué nivel a qué nivel y más. Hay personas que pueden pedir la autorización para poder trabajar en las cooperativas. Que van explorando y les dicen, yo quiero que me alquiles este paraje, este sector, ¿no? Entonces, puede ser quincenal o mensualmente, ellos pagan un alquiler, ¿no? Entonces, en ese sector que les han dado, ellos pueden... ¿Como un arriendo? Claro, un arriendo directamente y ellos van investigando, van explorando hasta poder encontrar el mineral. Encuentran el mineral, hay que ver, o sea, qué tipo de mineral es y la calidad del mineral, ¿no? Si es buen mineral y saca rápido, entonces va a ganar. Lo primero que hacemos es realizar explosiones, ¿no? Como pueden observar en este momento, yo estoy realizando un hueco circular de la misma dimensión de la dinamita, ya se lo llama la perforación de la roca, el sistema manual, para que nosotros cuando concluyamos el hueco procedamos a introducir la dinamita, las explosiones, acumular el mineral, extraerlos al exterior y los a vender en otros tipos de plantas refinadoras, ¿no? Entonces acá tenemos el zinc, ¿no? Es uno de los minerales más preciados que tenemos acá, ya que es el único que tiene un mejor mercado. Un poco de cuarzo, un complejo, como pueden ver las partes azuleadas que contiene plata, estaño, zinc y un poco de plomo, ¿no? También está el estaño, el cuarzo blanco,
tenemos el Silk Chocolate, muy diferente del negro. Todo esto que se va cobrando, ¿no?, va a una bolsa común del Estado y que se reparte a los diferentes departamentos, que son 9 departamentos aquí en Bolivia, y se va repartiendo según al nivel de población que tenga. El mayor población, mayor dinero, ¿no? Es por eso que Potosí se encuentra como se encuentra, ¿no? Porque tenemos muy baja población, todo el mundo trabaja aquí en la mina, entonces vamos aportando a la bolsa común, ¿no?, a la bolsa del Estado, pero cuando nos tienen que devolver, no nos devuelven en base a la producción que se ha realizado.